¿Qué rollo, papis, ¿cómo están? Este es Kevin y bienvenidos sean a la guía del segundo paso. Más que nada, es una explicación muy de fondo y muy detallada del de segundo paso del Easter Egg de Carrier. Bueno, hay algo muy importante y es que para esta guía sé que va a ser un poco larga y tediosa, pero sin embargo, les pido que presten muchísima atención porque si se confunden. No hay vuelta atrás, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a comenzar con explicarles básicamente lo que tenemos que hacer. En este paso lo que tenemos que hacer es conseguir una tableta. Para conseguir la tableta vamos a tener que jugar en donde está la trituradora de granadas. Ahora, ¿qué hay que hacer en esta trituradora de granadas? Pues muy sencillo, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo una serie de minijuego en el cual vamos a activar esos tres botones rojos que se encuentran del lado derecho. Para activarlos, vamos a estar jugando con cuatro elementos: uno que es una cruz, otro que es un palo, otro que le vamos a llamar azul y el último naranja. Sé que son granadas los últimos dos, pero los menciono de este nombre para que no se confundan cuando estemos iniciando las secuencias. Bueno, para poder responder la secuencia número uno, o sea, para resolver la de arriba, tenemos que hacer una cruz y luego un naranja. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo se resuelve? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es que una vez que ya activamos ese generador inicial pues lo que tenemos que proceder a hacer es lanzar una granada de telefragmentación arriba para poder iniciar el secuenciómetro que es lo que vemos arriba que está cambiando de icono ahora como yo había dicho lo que necesitamos obtener es una cruz y luego naranja lo que tenemos que hacer es obviamente lanzar granadas, granadas de cualquier tipo, pueden ser granadas de impacto o las granadas de fragmentación con las que iniciamos. Y bueno, ya tenemos resuelta la secuencia número 1, así que vamos a proceder con la número 2 que nos pide que hagamos palo, cruz, palo, naranja. De acuerdo, nuevamente vamos a proceder primero a lanzar una granada de telefragmentación para iniciar la secuencia rotatoria. Ya iniciada, vamos a proceder a ingresar los elementos que nos habían pedido. Recordando que podemos lanzar cualquier tipo de granada y como recomendación no utilicen las granadas de telefragmentación solamente las utilicen para iniciar las secuencias secuencia 3 palo azul palo cruz palo naranja nuevamente lo mismo tenemos que buscar esos elementos y hay algo que también les quiero comentar no importa si hacen la secuencia 1 la secuencia 3 la secuencia 2 no importa el orden que hagan sus secuencias pueden iniciar con la 3 y terminar con la 1 no hay diferencia pero hay algo muy importante y algo que les quiero recomendar inicien de preferencia con la secuencia 2 o con la secuencia 3 porque que como van subiendo las rondas, se va haciendo más difícil estar libre de zombies. Y pues obviamente si no estamos libres de zombies, si estamos bajo presión y la tabla de arriba que se está moviendo, entonces se nos hace un poco difícil y vamos a tener que estar comprando granadas a cada rato para volver a intentar este proceso. Y bueno, una vez que ya terminamos el proceso, nos da la tableta que sale en ese cuadrito a la derecha y la procedemos a ingresar en esta puerta que se encuentra cerca de la zona de los hangares. De acuerdo, con esto chavos hemos cumplido el segundo paso que es resolver el sistema de las granadas. Ahora, a continuación seguirán nuevos pasos muy importantes, pero este creo que es uno de los pasos más tediosos y espero 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 que si tienen alguna duda me la dejen en los comentarios, si no revisen la descripción que allá voy a dejar las secuencias solamente, ¿de acuerdo? Mientras tanto, chavos, si les gustó, compartan el video, denle un like y yo me despido. Este escriben hasta luego. Bye.